Bueno, hola a todos, pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Wonder Girl va a tener una nueva serie producida por Berlanti y este 2021 va a venir con todo el cringe habido y por haber, ¿no? Dice que DC Comics sigue sumando inclusión y diversidad en sus producciones originales para la televisión. Seguimos por el mismo camino, Berlanti. Las propiedades de ese cómic siguen encontrando su camino hacia la pantalla. En esta ocasión está en desarrollo una serie de Wonder Girl, pero no cualquier versión del personaje, sino la más reciente, que es una hija latina de una guerrera amazona y de un dios del río de Brasil, lo cual dará más diversidad al ya inclusivo Arrowverse de CW. Me llama la atención porque lo último que ha tenido inclusión ha sido lamentable. Números terribles. Supergirl, por ejemplo, empezó muy bien, empezó después Full Woke o Inclusión a tope y fueron cayendo los números al punto que esta es la última temporada, la sexta, si no me equivoco. Lamentable realmente la caída de Supergirl y tiene mucho que ver con esto de la inclusión forzada que hicieron, que transformó a Supergirl en algo que, doloroso de ver. De acuerdo con Deadline, la productora ejecutiva y co-showrunner de Queen of South, Dailin Rodríguez, fungirá como guionista en esta nueva adaptación de DC Comics y contará con el apoyo de Berlanti Production. La serie será histórica para la compañía, pues se trata de la primera superheroína latina en protagonizar su propio show. Rodríguez tiene una conexión especial con el material, pues ella es hija de inmigrantes cubanos. A ver, ¿qué relación tenés con la hija de... O sea, ¿qué tiene que ver que seas hija de inmigrantes cubanos con una heroína que es hija de una amazona y un dios de río? O sea, ¿alguno de tus padres es un dios o tu madre es una amazona? Explícame porque no te lo entiendo. esto de que... No sé para qué le busco, para qué le estoy buscando entender esto, pero bueno, porque es latina, supongo. Pero técnicamente no es latina, es diosa, porque al ser un dios no es brasilera. O sea, técnicamente su parte brasilera sería de un dios que no tiene nacionalidad en principio, o sea que por ende tampoco sería latina, y una amazona tampoco tiene la nacionalidad brasileña. Entonces no entiendo. Explícamelo, no sé. No hay que buscarle vuelta. Wonder Girl nos contará la vida de Yara Flor, nombre más cliché era imposible, una latina que emigra a Estados Unidos y descubre que es la chica maravilla, por lo que se dedica sus esfuerzos a combatir las fuerzas del mal que busca destruir el mundo. Yara fue creada por Joel Jones, artista conocido por su trabajo en el cómic como Lady Killer, Batman y Catwoman. Yo tengo una sugerencia. Podría ser también LGBT, ya que estamos, ¿no? Vamos a full con LGBT. Y ya hacemos un romance con Miss Marvel. Entonces juntamos una pakistaní musulmana con una brasileña. Y ahí hacemos diversidad así. Que tengan una hija que sea américo-pakistaní-brasilero. Y que sea hija. No puede ser hijo. Recientemente DC Comics dio a conocer a Yara Flor, o sea, es, para quien no sepa, que calculo que son pocos, es la nueva Wonder Woman para Future State, la que va a quedar en el lugar, o sea, va a ser su, digamos, debut, y va a ser la nueva Mujer Maravilla, ¿no? Lo cual causó revuelo entre algunos fans que interpretaron mal la noticia. En el universo de DC han existido varias versiones, y los títulos de superhéroes suelen heredarse en el caso de Wonder Girl antes de Yara existió Donna Troy. Jamie S. Rich, editor de DC Comics, explicó a IGN que la nueva Mujer Maravilla seguirá un camino muy diferente, ¿no?, al de Diana Prince. Joel pensó en Yara como en alguien que es nuevo en el trabajo. Su humanidad todavía está muy intacta y es muy importante, o sea, en teoría es humana. Desde el punto de vista del lector, ¿qué significa eso para mí cuando miro a este personaje? Diana Prince es una diosa, por eso siempre está un poco por encima de nosotros. Esta es una oportunidad para volver a alguna de las primeras raíces de Wonder Woman, donde Diana estaba tratando de ser humana y tratando de aprender a ser humana. Ahora vamos por el camino opuesto. ¿Cómo aprende una humana a ser una diosa? Esto no es nuevo. Esto ha pasado un millón de veces en un millón de historias.
O sea, es un rip-off de un millón de historias que ya han pasado. Pero, ponele, yo qué sé. Se me ocurre lo más cercano a esto, se me ocurre esa película del hijo de Poseidón, que también tenía que aprender a manejar su poder. Podemos hablar de Thor, cuando al final el poder no era el martillo, sino que estaba en él. Bueno, después al final el martillo sí era poderoso, pero bueno. O sea, es un concepto que ya se ha tocado antes, o sea que no es nuevo. Y la idea de que esto es nuevo porque vas a meter una latina, en realidad no lo es. Yara debutará en los cómics en Future State. Wonder Woman como parte del evento de ese Future State. La serie de Wonder Woman, de Wonder Girl, al tener a una latina como protagonista, sumará diversidad a las obras de Berlanti Producciones, que con Black Lightning y Batwoman dio a DC Comics sus primeros protagonistas gays en serie de live action de superhéroes. Yo he estado tratando de grabar unas noticias que salieron de Batwoman. No sé si la voy a subir, la tengo ya editada, pero no paraba de reírme, sinceramente. Era tan atroz lo que vi de la temporada 2. Es tanto cringe que tiene que gran parte del video no podía pararme de reír, sinceramente. Y esto yo me temo que va a ser peor. Porque cada vez que quieren meter diversidad, hacen personajes tan huecos que, por Dios, parece parodia. Si lo hicieran como parodia, funcionaría, pero lo quieren hacer en serio, entonces es peor todavía. Además de esta serie, un rumor de Geekosity dice que podríamos ver un spin-off de Titans protagonizado por Donna Troy, Wonder Girl, quien apareció en las primeras dos temporadas de la serie. También se dijo que Gal Gadot, encargada de interpretar a la Mujer Maravilla en el cine, podría tener un cameo en dicho show. Y el spin-off llegaría a HBO Max. Todo lo bueno va a ir a HBO Max y lo malo va a ir a CW, ya veo. Los superhéroes siguen dominando el cine y la TV, principalmente por producciones de Marvel y DC Comics, pero lo más importante es que muchas de estas han sido clave para promover la diversidad y la inclusión. Han promovido mucho la diversidad y la inclusión, pero no la venta de cómics. Por eso el cómic está como está. Cuando vos ves una película o un anime japonés, en mi caso, que es lo que más consumo, y me gusta, yo por lo general consigo el manga del cual se basan. Y intento conocer lo más posible. Con todas estas producciones no me dan ganas de ir al material original, básicamente. O sea, me alejan del cómic. Y la idea del negocio, para que sea redondo, es que vos veas la serie y de ahí te vayas a comprar cómics como loco. El problema es que esta gente no tiene ni idea de los cómics ni del negocio del cómic, ni no le importa. Entonces, podés tener películas y series muy buenas, y hablo de Marvel y DC en general, pero no retroalimenta a la fuente, y la fuente se muere. En algunos casos ya se murió. Entonces, no veo qué es lo grande de sacar esta serie, y más de este personaje que... Me parece que hay personajes mucho más interesantes en DC para traer a series que a Wonder Girl. No tiene mucho sentido andar trayendo un personaje que prácticamente para el 90% esta Wonder Girl es desconocida. Y no le veo mucha chicha a esto. Ya a la gente no le gustó el hecho de que la metan con calzador, porque la van a meter con calzador en Future State, que la idea es hacer a futuro, digamos que es el Rebirth que va a tener, el nuevo Rebirth que va a tener el universo de DC, si es que DC sigue y no se cumple esa profecía que dice que en enero van a haber más despidos. O sea, las noticias que les traje es todo filtraciones de dentro de DC, de la misma gente de DC. Y se está, por lo que se está viendo, lo que está haciendo DC es terminando su línea editorial, al menos como se conoce, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque Warner está hasta considerando vender grandes propiedades para poder ir pagando la deuda. Ya la achicó a 150 mil millones. Tiene que pagar
como 40 o 50 millones para el 2025, o sea que es lógico que todo lo que dé pérdida, y el cómic está dando pérdida o no da la ganancia que debería, que justifique tenerlo abierto, y seguramente se detenga. O sea, Warner no necesita de ese cómic en este momento, no lo necesita. Ya tiene historias para 20 años de películas y de series. Y de hecho, las series muchas veces ni siquiera siguen las obras originales. Lo que necesita son las licencias de los personajes, que ya las tiene. Después el resto no le interesa. Así que, bueno, fantástico realmente que estén agarrando a este personaje. Mucha inclusión, mucha diversidad, pero poco resultado positivo si vemos los ratings de las series de Berlanti. Y bueno, ya les aviso cuando suba el, capaz que lo subo después de este, el video sobre, iba a decir Black Woman, Batwoman, digo Black Woman porque lo dice la misma actriz, pero cuando suba el video de Batwoman, van a entenderme, porque la sinopsis de lo que salió de la segunda temporada es poco menos que atroz. No, es mucho más que atroz. No hay palabras para describir de qué va a tratar eso. Imagínense, en una telenovela iba a tratar de eso, y esto se va a transformar en lo mismo. Así que bueno, me gustaría saber sus opiniones. ¿Están esperando esto? ¿No lo están esperando? O sea, yo en esto doy mi opinión, que me parece que esto, tenés muchos más, digamos, personajes que serían redituables para traer a este personaje a una serie. Creo que hay muchísimos más personajes para traer. Podría sacar Berlanti y su propia serie de Linterna Verde, o un Linterna Verde que no fuera conocido, no sé. Pero no, decidió traer un personaje que todavía está por verse, a ver qué tal cala en los fans de DC, los que quedan. Así que de este nuevo DC, ¿no? Porque del viejo DC sé que hay un montón, pero del nuevo DC no sé cuántos fans están quedando después de ver las ventas. Y ahora no las podés seguir, porque como ya no están con Diamond Comics, no se sabe qué es lo que vende y qué es lo que no. Así que maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Y bueno, que la fuerza los acompañe, nos acompañe a todos, ¿no? 2021 vamos a prepararnos. Así que bueno, saludos y hasta pronto.